De alguna manera al movimiento se puede decir ideológico, no sé si usar ese término, pero de alguna manera fue que uno de los propulsores de cambios en lo que correspondió a la edad moderna, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la ilustración, ¿ok? Para poder entender, ¿ya? Para poder entender a esta etapa de la historia, tenemos que tener en cuenta que durante el siglo XVIII se consolidó una nueva visión de pensamiento, denominada la Ilustración. La misma que promovió nuevas ideas, ¿no? La razón, la naturaleza y la felicidad. Los pensadores ilustrados eran optimistas respecto a los logros que conseguiría la humanidad guiada por la razón y por la ciencia, ¿no? Por eso que a esta época se le llamó el siglo de la luz. O sea, todo cambio, toda revolución ya tiene un pensamiento, ¿ok? Vamos a ponerlo de alguna manera, un ejemplo no, de repente más local, ya, para decirlo, no para... De repente no vas a igualar, porque creo que tienen niveles y niveles. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando acabó el primer militarismo, lo que hemos visto en la primera hora en la historia de Perú, ya, entonces, hubo una conciencia de cambio, ¿no? O sea, ya hemos vivido muchos años este sistema, este estilo de gobierno, este pensamiento, ¿no? Que fue el primer militarismo. Se dice que más o menos entre la proclamación de la independencia hasta el fin del primer militarismo, más o menos llegaron al poder unos 40 personajes, para que vean lo inestable que fue la primera etapa republicana. ¿Okay? Pero entonces en ese tiempo se quería algo nuevo. Siempre cuando ya ves que la sociedad o el estilo de vida se estanca o ves que en ese caso ya no te dan las mismas beneficios, siempre hay un cambio. O siempre en este caso se aspira a un cambio. Que ese cambio sea, para bien o para mal, es otro cantar, porque tú no sabes lo que pueda pasar. Tú apuestas a algo. Dice, bueno, ok, eso no resultó, vemos si recordamos lo de la sesión de la primera hora. Vemos que, bueno, no es algo que, o sea, no está a tu alcance visionar qué pueda pasar. Tú apuestas a un cambio. Te proponen una idea, te proponen un matiz, te proponen nuevas cambios para mejor. Y hay unas bases que efectivamente puede darse. Entonces le apuestas a él. Y fue también lo que pasó durante el siglo XVIII en Europa. Ya estaban cansados del feudalismo, estaban cansados de imposiciones monárquicas, de solamente un grupo nomás tuviera poder desmedido y el resto nada, ¿no? Sobreviviendo con lo que puedan. Entonces se apuestan. Entonces, obviamente, pero ¿quién debería haber llevado la batuta? Los que estaban más cerca, o en todo caso los privilegiados que pudieron llegar al conocimiento. Yo no puedo esperar si me imagino una etapa medieval con un rey, con una nobleza, quería mantener sus privilegios, una clase campesina quien subsistía con lo que podía. Yo no podría esperar que la clase campesina fuese la que en ese caso llevara la guía en este siglo de luces, para nada. Pero sí en ese caso espero de una clase más que
ha tenido el acceso a ese conocimiento y que puede dar esas luces de cambio que se necesita. Entonces, vamos a ver cómo fueron las características del pensamiento ilustrado de ese tiempo. Por ejemplo, ¿no? Hay una confianza ciega en la razón, mediante la cual se alcanzaría la verdad, ¿no? Eso puede, tiene su base, eso tiene su base en lo que posteriormente se pudo corroborar, ¿no? Cuando se empezó a perseguir, ¿no? En la etapa medieval, con la Inquisición y demás, ¿no? Las nuevas ideas, ¿no? Galileo Galilei, Pascal, entre otros. Y al final resultaron que las nuevas ideas sí tenían asidero. Entonces, ¿cuál era la? O sea, el pensamiento fue, si guiado por la religión, por las emociones, porque recuerden que en este caso la iglesia tenía un poder no solamente espiritual, sino un poder político y económico. Entonces, si la iglesia no nos puede llevar, no nos puede cambiar este sistema de vida, entonces tenemos que prescindir de la emoción y tenemos que guiarnos por nuestra razón. Entonces, el cambio parte, en este caso, parte desde una mirada distinta. O sea, no es una actitud que nació espontáneamente, sino que surge debido, en este caso, a los excesos que se cometieron en la etapa medieval. ¿Ok? Entonces, esa actitud no solamente llevó, en este caso, a las personas a buscarla saber o incrementar los conocimientos meramente, sino también al estudio de su época y a su cultura. La crítica aguda a la sociedad y a las instituciones en ese momento vigentes que impedían el progreso y la felicidad. Por ello se planteó reformas, cambios desde las instituciones. En el ámbito político, negaron el derecho divino de los reyes. En lo social, atacaron los privilegios señoriales. En lo religioso, criticaron la religiosidad popular por considerar que se basaba en superstición y dogmatismo, o sea, en hechos ficticios, ¿no? Y en este caso, sin sujetos a crítica. O sea, no por gusto se dio esto. Había ya una base en el que se veía que si se mantenía ese poder y ese sistema vigente, no se iban a producir los cambios que se necesitaban. Entonces se cambió de mirada. Okay. En lo económico se produjo el liberalismo, se promovió el liberalismo, o sea, en este caso, que la propiedad pase, en este caso, al individuo, que el Estado, o sea, no sea un gigante que concentre todos los derechos económicos. Y era lógico, y era lógico. Por lo que se dio en su momento, por cómo se estructuraban las relaciones económicas en ese momento. Pocos privilegiados, una monarquía que concentraba todos los poderes y todos los beneficios, pues era lógico que se tenía que liberar. Era lógico que las personas tenían que tener activos para poder participar en las relaciones económicas. Era un paso necesario, incluso. El amor por la naturaleza. Todo lo natural es considerado bueno y lo sobrenatural inexistente. O sea, lo espiritual. Para dominar la naturaleza, los ilustrados trataron de descifrar sus leyes a través de la razón. La búsqueda de la felicidad. Si los hombres y mujeres eran infelices, esto se debía a su ignorancia, superstición e irracionalidad. La solución era conducirlos a la razón por medio de la educación. No queremos decir, o no quiero decir en este caso, de que necesariamente
la razón nos tenía que llevar a la felicidad. Bueno, no se ha demostrado que quién necesariamente sea así, pero sí dio bases muy importantes para procurar cambios que mejoren la vida del individuo. Eso sí, tampoco nos podemos negar 100%, ¿no?, a nuestro ámbito espiritual. Pero en ese momento era necesario porque eran los que de alguna manera dominaban y mantenían las sociedades europeas en un nivel estancado, en donde solamente pocos podían ser privilegiados, pocos podían ser privilegiados con este sistema. ¿Quiénes eran los exponentes de la Ilustración? El precursor del pensamiento político ilustrado fue el inglés John Locke. Defendió el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la seguridad personal como derechos inalienables de la persona. La finalidad del Estado, que se origina en el libre acuerdo entre personas, es proteger estos derechos. John Locke es considerado el padre del liberalismo moderno y su obra más conocida es Ensayo sobre el entendimiento humano. Como dato, podemos tener en cuenta que John Locke es considerado el padre de las nuevas ideas. Luego de la revolución de 1688, que desalojó del trono a los estuardos, escribió su obra Origen, alcance y limitaciones del gobierno. En ella niegan el origen divino del poder de los reyes y reconoce que el poder se funda en el consentimiento de los ciudadanos. Otros exponentes de la Ilustración tenemos a Voltaire, que se llamaba en este caso François-Marie Arouet. Fue un filósofo francés, implacable crítico del absolutismo y de la religión católica. Escribió cartas filosóficas, Cartas a los Ingleses en 1734, Cándido en 1759 y Diccionario Filosófico. Se convirtió en el maestro del pensamiento europeo hasta su muerte en 1778. Fue encerrado en la Bastilla en 1717 por una sátira en contra de la memoria de Luis XVI. Montesquieu, Charles Louis de Secondat, fue filósofo y político francés. Planteó la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Ah, lo que actualmente en este caso tenemos en nuestro Estado. Mediante el establecimiento de una monarquía constitucional, criticó las costumbres e instituciones del régimen absolutista en su obra Cartas Persas. Sin embargo, su obra trascendental es El espíritu de las leyes, donde analiza todos los sistemas políticos conocidos, declarándose partidario del régimen parlamentario democrático al estilo inglés. Jean-Jacques Rousseau, pensador suizo, fue el crítico más radical de su tiempo. Se opuso tanto al sistema absolutista francés como al modelo parlamentario inglés, postulando el principio moderno de la soberanía popular, de acuerdo al cual el poder reside y emana del pueblo. Su obra máxima es Del Contrato Social de 1762. Allí planteó que la sociedad delega el poder político a individuos ante la necesidad de gobernar. Sin embargo, el pueblo es soberano y dueño de sus derechos, exigiendo libertad e igualdad a los gobernantes de turno, a manera de cumplir un contrato social que ambas partes deben cumplir. En la obra, El Emilio fue una dura crítica contra la educación de la época, en gran parte en manos de la iglesia, que transmitía contenidos dogmáticos y recurría a métodos autoritarios. Entonces, ya había una crítica y sobre todo un cuestionamiento al modelo de gobierno monárquico.
Pero si se dan cuenta, aún no plantea, bueno, salvo Rousseau, Montesquieu, por ejemplo, no plantea un gobierno soberano, un gobierno que ya deslinde de la monarquía. Al contrario, él elogiaba un gobierno parlamentario, o en ese caso, o quería, o para él era mejor una monarquía constitucional. ¿Qué es una monarquía constitucional? Es un gobierno, o sea, es en donde el gobierno está representado por la monarquía, pero en este caso, el pueblo, ¿no?, también participa en el poder a través del parlamento. ¿Ya? Entonces, hay una representación, se puede decir, una representación moral, no, moral no, es, no, no moral, sino una representación solamente del rey, ¿no?, de cara a la gente, pero las decisiones las tomaba el parlamento. La crítica de Rousseau era que no está, ¿por qué a él no le gustaba en este caso el parlamentarismo inglés? Porque lo veía concentrado, o sea, ¿quiénes podían acceder al parlamento? Clases pudientes. Clases pudientes. El resto no podía acceder al poder. O sea, para él era, o sea, ¿por qué él planteaba un gobierno soberano? Porque para él lo que quería establecer era que todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de poder, en este caso, llegar al poder. Por eso estaba en contra del parlamentarismo inglés. Es una opción válida, incluso. En realidad, la opción de Rousseau es la que actualmente, en este caso, la usamos en nuestros tiempos. Ahora, de acuerdo a lo, si lo vemos con ojos del siglo XXII, el problema es, no es tanto en estructura, sino en cómo la sociedad lo usa para poderse autogobernar. El problema no es que entre cualquier persona. Puede entrar cualquier persona. El problema está en quienes se rodean. Ese es el problema. El problema está entre quienes se rodean. Entonces, ese es el inconveniente, ¿no? Porque yo puedo entrar, pero necesito un partido que está soportado por un partido político que piensen o que tengan ideas muy similares a las mías. ¿Ok? Que tengan ideas muy similares a las mías. Para que podamos orgánicamente tomar decisiones y llevar a cabo un mandato. ¿Ok? El problema no es que sea un campesino, sea un barredor, o sea el empresario, sino que en este caso tenga un soporte político, en este caso un partido político, una militancia, que pueda, en el cual sus medidas puedan ser llevadas a cabo. ¿Ok? Y pueda terminar un mandato y eso pueda beneficiar a un país. Ese es el detalle que es muy difícil, a menos en este país, es muy difícil cumplir. Porque tenemos instituciones débiles. Un partido débil que gana unas elecciones no tiene garantizado terminar su mandato. Porque tiene una contraparte más fuerte, influyente en diversas instituciones de la sociedad, que no lo va a dejar terminar. Y ese es el problema. El tema con la posición de Montesquieu, ya el parlamentarismo es cerrado. O sea, pero para Montesquieu, de repente tenía una visión más de que, bueno, no todos pueden gobernar. La posición de Montesquieu era, no todos pueden gobernar. Tienen que gobernar los que saben o los que pueden acceder a ese poder. Rousseau no planteaba eso. Para él era discrepaba en ese aspecto. Discrepaba en ese aspecto.
No, todos tienen que tener esa posibilidad. Y ambos tienen sus pros y sus contras. Yo lo que no, lo que yo más trato de que es tomar ejemplos actuales, ¿no? Porque esa, esta es una visión, es una visión del siglo XVIII, o sea, ha pasado 3 siglos, o 2 siglos han pasado. Entonces, podemos tener una idea de hasta qué punto una idea cuaja más que la otra. Uno puede decir, sí, pero Gran Bretaña pues tiene, si lo comparamos de repente con una sociedad como la peruana, ¿no? Gran Bretaña tiene una mejora, sí, está bien, la tiene. Pero debido a las contrapartes que cuando accedieron al poder pudieron recaudar a ese país. Ese es el detalle. Y acá las contrapartes no pueden porque no tienen esa posibilidad, porque nacen débiles. Y mientras ellas no se fortalezcan internamente, seguirán siendo débiles. Pero como digo, o sea, ambas posiciones, ambas posturas tienen pros y tienen contras. Leer eso es más amplia, liberal en todo sentido de la palabra, ¿ok? Pero también tiene congruencias, que las vivimos actualmente. Actualmente nos basamos en el modelo de Rousseau, ¿no? Un pueblo soberano, el pueblo, el poder emana del pueblo soberano. Pero tenemos el inconveniente de que tenemos organizaciones débiles, que cuando llegan al poder, terminan siendo, en este caso, no terminan. No solamente no cumplen lo que tienen proyectado, sino que termina en este caso siendo manejados por otros grupos de poder. Ese es el problema. La enciclopedia fue un proyecto editorial impulsado por Denis Diderot y Jean de Alembert, quienes, influidos por la filosofía de la ilustración, reunieron los conocimientos adquiridos por la humanidad a través del tiempo. O sea, hicieron como un compendio. La obra se caracterizó por su espíritu crítico a la religión y al régimen político vigente en esa época, así como hacer apología a la razón y a la libertad del pensamiento. El primer volumen fue publicado en 1751, reuniendo a numerosos autores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Buffon, Quesnay, Turgot y a otros menos conocidos. Incluso D'Alembert y Diderot se ocupan de las matemáticas y la filosofía, que era un proyecto bastante audaz, y quería hacer un compendio completo, en este caso, un compendio completo sobre, en este caso, los conocimientos adquiridos hasta esa época. Como dato, tenemos en este caso, ¿qué es el Café Procopio? Es el lugar de reunión de filósofos desde finales del siglo XVII que vio nacer el proyecto de la enciclopedia, ¿no? Era uno de los 600 establecimientos de París que servían café, té y chocolate. Pues, o sea, es como que se puede decir, o mejor dicho, viene a ser en este caso, como el centro de operaciones, ¿no? Acá. Si hemos tenido, por ejemplo, una época de nuevas ideas, ¿no? En ese caso, puede estar representado en Abraham Lelomar, por ejemplo. Pero más que todo, en unas ideas culturales, ¿ok? Literarias, ¿no? Y si podemos hacer un símil, el Café Procopé es lo que hoy, lo que acá es, fue mejor dicho, el Palace Concert, que es un local que está ubicado en el cruce de Emancipación con Girón de la Unión, lo que hoy es, por ejemplo, Ripley. El Palace Concert fue un centro también de reunión de gente ilustrada, como Baudelaire, entre otros, ¿no? Entonces, muchas veces sí, ahí ¿no?
Los pensadores sí necesitan un lugar para poderse reunir y poder, en ese caso, amplificar sus ideas. ¿Correcto? Entonces, en este caso, el café copé, de alguna manera, pues, obviamente, salvando las distancias, no quiero que se entienda que estamos comparando al 100%, pero de alguna manera es lo que hoy fue, en este caso, el Palace Concert, ¿no? El Montgolfier Joseph y Etienne de Montgolfier fueron propietarios de una fábrica de papel en Annonay. Inventaron el globo aerostático capaz de elevarse con aire caliente. En 1783 se elevó a 2.000 metros y luego bajó sin daño alguno 4 kilómetros más lejos. En 1785, después de algunos accidentes graves, Jean-Pierre Blanchard consiguió cruzar con uno de estos ingenios el Canal de la Mancha. Vamos a ¿no? Para que ustedes se den una idea de cómo de la extensión del Canal de la Mancha. Ya, este es el Canal de la Mancha, ¿no? Que está entre París e Inglaterra, ¿ok? Entonces, Blanchard, con el globo aerostático, pudo cruzarla, ¿ok? Entonces, sí es una extensión un tanto considerable, ¿no? Teniendo en cuenta de que el globo aerostático era un proyecto que recién se estaba, en este caso, recién se estaba dando a conocer, ¿no? Entonces, era una empresa un tanto arriesgada. ¿Ok? Pero en este caso, ese era el afán, ¿no? El afán era de ir descubriendo, ir explorando nuevas ideas, nuevos, conquistando nuevos horizontes, ¿no? El despotismo ilustrado es en la segunda mitad del siglo XVIII se difundió por Europa una forma de gobierno que buscó el desarrollo de las naciones, pero sin alterar el sistema absolutista. Siempre, siempre, siempre tengan en cuenta que todo, que en los sistemas cambiados siempre van a encontrar una manera de mantenerse vigente. Por ejemplo, actualmente, ¿no? Lo que corresponde al capitalismo, que ya hace años debería haber sido reformado, aún se mantiene vigente, por ejemplo, ¿no? Con estas interminables crisis. Bueno, algo similar ocurrió con el sistema absolutista, con el sistema monárquico. Entonces, se trató de un proyecto de modernización vertical y autoritaria. Resumido en la expresión del rey Federico II de Prusia. Todo era el pueblo, pero sin el pueblo. O mejor dicho, todo para el pueblo, sin el pueblo. Se pensaba que el soberano debía velar por el bienestar de sus súbditos, pero sin permitirles la participación del gobierno. Este proyecto se caracterizó por las siguientes medidas. En la política se reorganizó la administración, el sistema fiscal y el sistema judicial. Se buscaba una mayor eficiencia y una mayor concentración de poder, ¿no? O sea, en la cara, o sea, superficialmente se daba a entender de que era una sociedad nueva, pero tras bambalinas, el rey concentraba todo ese sistema. Se mantenía el poder, claro está. A nivel económico, con el objetivo de lograr un desarrollo económico, los estados fomentaron la agricultura, la manufactura y el comercio. A nivel educativo, se promovió la educación a través del establecimiento de instituciones para la creación y la divulgación del saber. Se crearon academias, institutos de enseñanza y sociedades científicas. En la religión, tolerancia religiosa y la afirmación de la soberanía del Estado sobre la Iglesia.
¿no? Lo que fue el realismo, para asegurar la concentración del poder. O sea, la iglesia ya estaba en ese momento, sufría de una impopularidad, ¿okay? Bien ganada, o sea, no vamos a decir de que fue justo al contrario, o sea, si muchos países, si muchas sociedades se rebelan contra ti es porque algo mal hiciste. Entonces, y más, lo podemos leer en las obras de estos divulgadores de la Ilustración, para entenderlos, por qué tuvieron, o sea, por qué llegaron a tener esa antipatía hacia la Iglesia Católica. No fue gratuita tampoco. Pero en este caso, ¿no? O sea, la Iglesia quería mantenerse todavía vigente dentro de la sociedad. Entonces, tenía que, en este caso, modificar sus formas, ¿no? Y entonces, por eso se plantea en este caso, el rey no puede prescindir de la Iglesia Católica. Le da una mano, o sea, ambos se dan la mano en cuanto al poder. Entonces, bueno, que yo, tú estás de alguna manera, tienes una impopularidad, entonces vamos a hacer creer de que hay que tenerlos en gracia, que ustedes no ya se arrepienten y ustedes van a seguir, pero ya el poder, obviamente, sí, que antes tenía, ya no es el mismo de esas épocas. Pero mantiene su cuota todavía, se mantiene como vigente, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, sí hay una contraposición entre la Ilustración naciente en el siglo XVIII con el nepotismo ilustrado que se dio luego de la mitad de ese siglo. ¿Ok? Era un volver otra vez a las nuevas formas, pero con una cara diferente. ¿Ok? En donde en ese caso se ejercía un autoritarismo. O sea, igual yo mando. Te doy ciertos beneficios, pero yo mando, yo rey te mando. Tú no me vas a decir, no. Yo te voy a tener que decir lo que tú vas a hacer, pero te voy a dar ciertos beneficios, ciertos derechos, ¿no? Entre comillas. Entonces, eso era el nepotismo ilustrado, ¿ok? Como les decía, las formas, en este caso, las formas antiguas, las formas de gobierno, no caducan rápidamente, no se pierden rápidamente, sino intentan resistirse en el tiempo. Pero pasado el tiempo, van a terminar por ser, en este caso, liquidadas en la mayor parte de las sociedades. Habrán otras que todavía no, en cuanto al camino de la historia, estén más atrasadas, ¿no? Que otras sociedades, eso sí es evidente. Y eso ya es, ya no, ya eso ya depende de cada sociedad, cómo transcurra o cómo lleve su camino. ¿Ok? Entonces, este ha sido más que todo el siglo XVIII, que de alguna manera fue el siglo de las luces, ¿no? En donde en este caso hubo un cambio de paradigma, un cambio de ideas que revolucionó los sistemas económicos, el sistema político sobre todo, porque si no cambia lo político, es muy difícil que cambie lo económico. Entonces, tenían que darse nuevas ideas al respecto. Bien, chicos, entonces hasta aquí la parte de Historia Universal. En 5 minutos nos volvemos a ver para el repaso de ambas sesiones.